أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. Y obedeced a Allah y a su enviado. No discutáis entre vosotros, sino os desanimaréis y se enfriará vuestro ardor. Tened paciencia, que Allah está con los pacientes. Sura Los Botines, número 8, aleya 46. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. En el nombre de Allah, y que la paz y las bendiciones sean con el mensajero de Allah. Oh Allah, ábreme las puertas de tu misericordia. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Allah tiene ángeles que buscan las reuniones donde se recuerda Allah. Cuando encuentran una reunión, ingresan en ella. Luego la rodean y cubren con sus alas hasta llenar lo que hay entre ella y el cielo de este mundo. En el momento en que los reunidos se dispersan, suben al cielo y Allah, poderoso y majestuoso, les pregunta, y Él todo lo sabe. ¿De dónde venís? Pregunta Allah, subhanahu wa ta'ala. Responden los ángeles, hemos venido de estar con tus siervos en la tierra. Ellos te glorificaban, te engrandecían, declaraban tu unicidad, te alababan y te suplicaban. ¿Y qué me suplicaban? Pregunta Allah. Responden ellos, el paraíso, ya Rabbil Alamin. ¿Acaso vieron mi paraíso? Pregunta Allah. No, Señor, responden los ángeles. ¿Qué pasaría si lo vieran? Pregunta Allah. Se refugiarían en ti, ya Rabbil Alamin. Responden los ángeles. ¿De qué se refugiarían? Pregunta Allah subhanahu wa ta'ala. De tu fuego, ya Rabbil Alamin. ¿Acaso lo han visto? Pregunta Allah subhanahu wa ta'ala. No, ya Rabbil Alamin. Responden los ángeles. ¿Y qué pasaría si lo vieran? Pregunta Allah jalla fi'ula. Pedirían tu perdón, ya Hayyu ya Qayyum. Y Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fi'ula, que todo lo sabe y que preguntaba para escuchar a sus ángeles, responde. Pues sabed que los he perdonado. A todos les he dado lo que me suplicaban y los he librado de aquello de lo que se refugiaban en mí. Oh Señor, dicen los ángeles, entre ellos está fulano, que es un siervo pecador, solamente pasaba por allí y se sentó con ellos. Y Allah, jalla fi'ula, responde, a él también lo he perdonado. Todos aquellos que se sentaron obtendrán su recompensa y ninguno de ellos se entristecerá. Hadith transmitido por el Imam al-Bukhari en el tomo 11, número 177, y el Imam Muslim en el número 2689. Dijo el Imam al-Dhahabi, rahimahullahu ta'ala, que Allah tenga misericordia de su alma. Que Allah tenga misericordia de aquella persona que habla poco, que lee el Corán, que llora al recordar el tiempo que ha perdido, que constantemente lee los Sahihain, Bukhari y Muslim, y que adora a Allah antes de que sea sorprendido por la muerte.